cool for my dress. These shades don't leave my head. And I need, wanna be like me. She just don't wanna be loving and hate. Don't misunderstand, but I'm too cool and too cool. Can tell you what you haven't got. You know it's true, cause you're cool for you. Lucky I'm so nice, even I'm surprised. You are still alive to be in my crew. Show you how it's done. If you wanna be someone, just watch me and you'll learn some. Me, myself, and I agree. You'll never catch up with me, cause I'm too cool. Gastón Muñoz entonces viene para Giorgio Santos, pone bien el cuerpo, banda y va al 25, lo persigue Bengua, no puede con él, sigue dos Santos, ahora sí, desde el piso el cuero, pero bueno, está el centro, bien puesto sobre el área, uy, que se vieron arriba, Silvio Fernández no dijo nada, de ceja, George dos Santos, que va, banca dos Santos, sigue, muy bien este número 25 que la toca para Karim, es largo el pase, no va a llegar, no va a llegar, no llegó nomás. El penal que no cobró Freddy de ceja, en favor de Racing, ¿no? Una infracción clarísima sobre Silvio Fernández. Vicente y el toque con Giorgio Santos al piso, el 25 trabando. Para mí tiro de esquina, para el árbitro no, para el asistente tampoco. Ahí saque desde el arco, le favorece al equipo de Racing. Este que toca con Villalba. Va subiendo el número 19, Villalba. Va para Dos Santos, va picando el número 9. Solo, solo Dos Santos. Se viene Dos Santos. Espera que se sumen más compañeros en el ataque. La Rosa, para Rosa. Engancha a la Rosa, va a la Rosa, centro para Giorgio, le pega el remate de Dos Santos. La orden del árbitro, Bávila, centro al área, Dos Santos, cabezazo. Ini Criaggio se queda con seguridad con el balón, ganó por arriba. En su mejor estilo, Giorgio Dos Santos. Dos Santos, se viene Dos Santos, sigue Dos Santos, la perdió Buniva, bueno con todo rebota la pelota. Dos Santos, opa, escapó Dos Santos, qué bien que la hizo 9. Machado, rebotó la pelota, va la torre, marca con todo Dos Santos, bien lo del número 9, va Dos Santos, Vicente, Silva, La Rosa, sacó con todo Romaña, le va a pegar Alberto Silva, da la orden el árbitro, centro, cerrado, cabezazo, Emigliaccio se queda con el balón cuando cabeceaba Dos Santos, esa pelota, Silvera, Peula, le pega Peula, está corriendo Dos Santos. Escapa Dos Santos, va picando por el medio Castelnoble. Por el otro lado también La Rosa, Dos Santos, centro por bajo para Castelnoble, está en el área. Y con el centro, varía para Dos Santos, muy larga, muy larga. La va a correr por este sector antes que se vaya. Escapa Dos Santos, se va Dos Santos, lo marca. Va a escapar, dejó dos, dejó tres por el camino. Para Alcides, el centro. Es córner. Es córner, le rodea la manzana al Depor, al tanque Sidley. De una vez, Alberto Silva, el centro, Dos Santos, palo, el rebote, increíble de no creer cómo se acaba de salvar el equipo del tanque. 1-0, minuto 40, este primer tiempo, Muñoz, largo, lo envió para Dos Santos, y está habilitado, corre Villalba por este lado, Dos Santos, va a entrar al área, entró ahora, tocó para La Rosa le pegó, y rebotó en Garciulo. Va corriendo ahora con todos Santos antes que se vaya. La tarea corresponde a Deportivo. La primera presentación como local de Deportivo Maldonado en el torneo clausura. Allí está Silvera, el envío al área. Cabecea Villalba, Dos Santos. Qué bien que ganó por arriba, Y se quedó mejor con esa pelota Pablo Diana, el arquero de Villa Española. Ten Silvera. El rebote, va ganando Silvera. Hace la pausa Silvera, la pide La Rosa. Va para La Rosa. Va corriendo el número 11, se viene La Rosa, centro, al medio, ¡está! Ahí el arquero notable, el arquero Pablo Diana notable, de cara al gol, gran cabezazo, estuvo allí, en donde tenía que estar el arquero, si no el segundo de Deportivo, minuto 21, y chance importante para el conjunto de la Avenida España, estuvo cerca. Silva está en el área, también está Dos Santos,
como decíamos, Peula y también Hernández. La Rosa, centro al medio, cabezazo. Cómo gana por arriba Dos Santos, ¿eh? Impresionante el número 9. Sousa. El que la bajaba, la Dos Santos. Silva. La mete adentro del área para Peralta. La va sacando el flaco Prieto. Siempre seguro el número 4. Pelotazo largo para Luigi. Carlos Gutiérrez. Silva. El toque para Dos Santos. ¿Afuera del área o adentro? Penal cobra el árbitro. Hay penal para Cerro Largo. Y un expulsado en central. Tarjeta roja para Nelson Semperena en Central Español. Último hombre, me queda la duda si fue adentro o si fue afuera del área. La falta existió. Cobró penal el árbitro. Lucky I'm so nice, even I'm surprised, you are still alive.